Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bueno, chicos, llegó la hora, el momento. Bueno, vamos a ser claros y directos, como dice el libro. Ustedes son 9, ya está. De que me encanta, pero rico en calidad. A ver. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, joven. Ahora, vamos a... acá. En estos momentos, ya, en lo que respecta a la intervención oral, todos han respondido bien, sí, no lo voy a negar, salvo unos cuantos más, pero ya, bueno, uno que otro, no, no va a matar nada. Pero hoy día se decide, hoy día, es el único día, ¿no? A ver, la nota máxima en los orales es de 16. Cada intervención oral vale 4 puntos. Ustedes han ido respondiendo. Yo les he puesto una check, un check, un check. Ahora, si en el caso, así te lo digo, si en el caso, bueno, aquí responde, bueno, automáticamente. Supongamos que Villa Corda, ¿no? Profesor, Willy Rodríguez ya ingresó. Sí, Willy, ya está. Sí, ya lo vi. Willy Rodrigo no es Rodrigo Blanco. No, pues este es Rodrigo Coronado. Ahí está. ¿Ya? Hoy día se decide. Hasta ahorita todos tienen, la mayoría tiene 12 y Rodrigo tiene 4. ¿Ya? Rodrigo, tienes que esforzarte, ¿ya? Sí. Bueno. Profe, una pregunta. ¿Esto es una práctica de Data Cole? Es otra parte, no es el examen, ¿verdad? Bueno, hay práctica de Data Cole. Si ya saben, tiene que estar abriendo su Data Cole. ¿Eh? Tiene que estar abriendo su Data Cole. Desde apenas empieza la clase, siempre abra su Data Cole. Se ubica en... Profesor, la tarea de personal, ¿dónde lo va a enviar? ¿Cómo? La tarea de personal. Ah, en Data Cole, pues. Profesor. En estos momentos el examen está programado para las 2 de la tarde, ¿ya? 2 de la tarde, de 2 a 10. Profesor, todavía no sube la tarea. No, profesor, no sube. No, profe, sí lo subió, sí lo subió. Sí. Profesor, ¿por qué? Profe, yo sí lo puedo ver. Espérate un momentito. Profe, todavía no están en los exámenes en línea. No, todos están, no, porque está programado a las 12 en punto. De 2 a 2 y 10 el examen está programado. Mientras tanto, vamos con los orales rápidamente, pero para ellos... Profesor, ¿por qué tengo una X? No respondiste una pregunta, hijo. Ah, no respondí una pregunta. Los orales, pues, acuérdate. Tu cámara se empezó a... Y no respondiste. Acuérdate. ¿Ya? Entonces, hasta aquí. No, acá está la tarea, ya sí está. Sí está la tarea, Data Cole. Aquí mismo te dice. Sí, yo también. Ahí está la tarea. No me asusten, pues. Es maldad. Pero sí. El examen está programado, como lo pueden ver aquí, pues lo vaya aprendiendo sobre la mamá. Está programado para... es cuarto. Pues, a ver, me he equivocado. No. A ver. No. Quinto. ¿Ya? De primaria. Esta tarea de grotesca, ¿eh? Sí, está publicado, ¿ya? No me asustes, ¿no? Sí, profe, yo también lo puedo ver.
De hecho, ya lo voy a hacer. El examen o la práctica, porque todavía el examen no empieza, es la práctica, está programado para, a ver dónde dice, a ver, acá dice, 12 puntos. Vamos a empezar con los orales, rápidamente. La práctica todavía no la van a poder visualizar, así que no se esfuercen. Profe, ¿cómo son los orales? Como preguntas. A ver, rápidamente, vamos ahí. Un momentito, vamos a sacar la boleta. Vayan abriendo su plataforma de DataCole, porque luego no quiero que me diga, profesor, no hable, está que se demora, profesor. Ya, vayan abriendo desde el comienzo. A ver. Cuarto de primaria, no, ustedes son quinto. Ay, tienen los dios que. Ya somos quinto, profe. Todavía no lo acepto todavía, no lo asimilo todavía. No asimilo que haya crecido, chicos. Pero bueno, ya está. Ahora sí, vamos a empezar. A ver, ahora sí, vamos con la boleta. A ver. Ya. A ver, vamos con Tenorio. Ahí está, rápidamente. Sí. La primera, Matías. ¿Dónde está? Tenorio. Ahí está. ¿Dónde está, Tenorio? No te veo. No. Ahí está. Profesor, ahí está. Ahí está. A ver. Ahí está, profesor. Primera, no, Matías. A ver, no voy a pararlo. Mauricio, está Rodrigo, está... ¿Sara Rojas de Tenorio? Profesor. Ay, sí, ay, profesor. Ay, ay. A ver, ya, llegó la hora, Rojas. A ver. Cuando yo veo un niño volteando abajo, digo, ah, ya, tiene su cuaderno en su mesa. Los ojos. Profe, pero ¿se puede repasar antes que le pregunten? No, porque se supone que. Eso se tuvo que hacer antes. No, Rodrigo no está. Lo que puede repasar son los que no salen en la ruleta. Ellos sí pueden repasar, sí, no lo voy a decir. Pero la ruleta ha elegido a Tenorio. Ya. Y yo voy a estar al tanto a ver si Tenorio, no sé, voltea la mirada, no sé, para qué, pero voy a estar así, investigando ahí curiosamente. A ver, Tenorio, nos dice aquí, a ver, los antiguos pobladores, ¿de qué vivían? A ver, mira, ya está mirando abajo, Tenorio. A ver, Tenorio, ¿de qué vivían los antiguos pobladores? A ver, Tenorio al lado. Tenorio a la una. Tenorio a las dos. Y Tenorio a las tres. A ver, Tenorio. De la casa. Ya, pero te falta, hijo, ¿qué más? De la pesca. ¿Qué más? Y de la agricultura. No, recolección. Casa, pesca y recolección. Siempre, ya, Tenorio. Vamos a ponerte tres puntitos, Tenorio. No puedo ponerte más, Tenorio. Lo siento. ¿Ya? O sea, tu nota va a ser 15. Hasta ahorita. Bueno, ya tienes 15. De hecho, ya tienes 15. Ya. No puedo hacer nada. Ya. Te salvaste. Ya. Ahora vamos. Ya, ahora sí. Vamos con el siguiente. Vaya, Tenorio, vaya estudiando para la práctica. Bueno, puedes repasar, sí, para tu práctica, sí. Lo que ha terminado, sí puedes repasar. A eso sí no lo digo. ¿Eh? Luana, te toca. Luana, llegó tu momento. A ver, Luana, yo voy a estar al tanto ahí con la mirada ahí. ¿Ya? Los ojos nunca caen. A ver, ¿cuál era la fruta de las comunidades primitivas? ¿Cuál era la fruta? La lúcuma. La lúcuma, exactamente. Uy, Dios mío, no. Era fácil. Yo no escojo las preguntas. Ahí viene la boleta de preguntas que me dice, a ver. Juárez, ¿no? Montalvo, ¿no? A ver. Las preguntas van subiendo de nivel. Las primeras vienen a ser las fáciles, y luego mientras que va bajando, va aumentando la dificultad. Por eso aquellos que salgan primero, bueno, tienen suerte, pues. Es el destino de la boleta. No puedo hacer nada de ahí. A ver. Fabio Acuña. No está, profesor. ¿Está Fabio Acuña? No está. A ver, igual. Fabio Acuña. No, profesor, no está. No está, profe. Entonces,
Seguimos ahí. A ver. Aldair. Te tocó, Admir. Espérate primero. ¿Cómo estás? Ya profesor. Y a mí. A ver, Aldair. Ya, profesor. Llegó tu momento. Bueno, aquí nos dice lo siguiente. A ver. Un momentito, a ver. ¿Cuál es el nombre, Aldair, de la primera etapa de la historia del Perú? ¿Cuál es el nombre de la primera? Cuando estamos viendo los ojitos ahí. ¿Cuál es el nombre de la primera etapa del Perú? Aldair, a la una. Aldair, a las dos. Aldair, a las tres. A ver tu respuesta, Aldair. ¿Las comunidades primitivas? No, el primer periodo es el periodo lítico. ¿Qué quiere decir? Estaba fácil. Hueva. ¿Ya, Aldair? No, yo, a ver. Aldair, ¿no? Bueno, Aldair. Llegamos ahí, Aldair. Profesor, ¿es nota? Dayana, a ver, vamos a ver, Dayana. Voy a volver a explicar, ¿ya? Voy a volver a explicar. Hasta ahorita, todos han respondido los... ¿Te acuerdas del juego que hicimos? Los juegos que hemos hecho, ya todos respondieron, unos se equivocaron. El único que sí fue Rodrigo, pero solamente una pregunta nada más, ¿no? Profesor, yo no soy Rodrigo, soy Rodríguez. Rodríguez. Willy, ¿no? Willy, sí, Willy el único que no se equivocó. ¿Ya? Ahorita se ha equivocado Aldair. Cada check, no sé si puedes ver ahí, Dayana, si no, ¿a quién me preguntó? Ya, bueno. Dayana. Cada check vale 4 puntos. ¿Ya? Solamente tenemos 4 notas. O sea, hasta ahorita la mayoría tiene 12. Menos compañero. Aldair. Se ha equivocado. ¿Ya? Entonces, sí, sí es nota. Nota acumulativa. Ya, vamos ahí. Vamos con Aldair. A ver, Aldair. Aldair, profesor, es Admir. Admir. Admir es. Yo no te pregunté, ¿no, Admir? Yo te pregunté. No, no te he preguntado. Sí, ya me preguntó, chao, profe. Ya me le preguntó, profe. No preguntaba, profesor. No, ya le pregunté y ahí falló. Está difícil. A ver, vamos a ver, rápidamente. A ver. Fabricio. Fabricio Yauce. Profe, estoy acá, profe. Ya. Llegó tu momento, Fabricio. No te pongas nervioso, Fabricio. Sí, profe. A ver. Profe. ¿Cómo se elegió, creo? No. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre de la segunda etapa de la historia del Perú? ¿Cuál es el nombre? ¿Periodo arcaico? Exactamente, el periodo arcaico. El primero ¿sí? es el político. El segundo es el arcaico, por si acaso. ¿Ah? Que quede bien clarito. El segundo periodo es el arcaico. Profe, del anterior me he salvado, profe. De la anterior vez que usted no escuchó, le dije D y usted puso B, profe. Ahí está mi revancha. Puede ser tu destino, hijo. A ver, ya. A ver, rápidamente. Carla Revelo. A ver. Carla Revelo. A ver, Carla. Profesor, ¿puedo ir al baño? Disculpe, ¿puedo ir al baño? Vaya, vaya. A ver, Carla. A ver. ¿Cuándo termina el periodo arcaico? ¿Cuándo termina el periodo arcaico, Carla? A ver, un poquito. Bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿Diferencia? ¿Qué es lo que está, Carla? Carla, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el audio? ¿Con la cámara? Ya. Por motivo de seguridad, voy a cambiar la pregunta, ¿ya? Por motivo de seguridad. Sí, sí, yo soy bien desconfiado, ¿va? A ver. Aquí, Carla. Vamos a ver. Ya. ¿Cuándo inicia el periodo arcaico?
¿Cuándo inicia el periodo arcaico? A la una, a las dos, a las tres. ¿Domesticación? ¿Domesticación, pero de qué? A ver, domesticación de las plantas, del hombre. Animales, no del hombre. El hombre no se domestica, ¿no? Inicia con la domesticación de las plantas y animales. Así se inicia el arcaico. Profe, Carlos. Hacia abajo. No, 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 a ver, tú no me tienes que decir nada. Ahí, te voy a pedir, por favor, que no me ayudes, porque acá yo tengo la cámara de todo, ¿ya? Si no, te vas a hacer uno. Es muy importante, chicos, ¿ya? Que aprendan a no hacerse odiar, ¿ya? Prefiero que profe, no... ¿puedo repasar? Sí, ya les dije que los que han dado pueden repasar para el examen. Ya, a ver, con la práctica, bueno, ya, seguimos aquí, rápidamente. A ver. Solamente quedan cuatro. Estamos en el minuto 16. Tenemos tiempo, lo hacemos. Sí, sí, sí. A ver, ya. A ver. Jade. ¿Dónde está Jade? A ver, ya la vi. Ya. Okay. Porque el mundo está en cruel. Jade. Pobrecita. Pobrecita. A ver, Jade. ¿Qué? Dime el nombre, a ver, ¿cuál es el nombre del grupo humano que es considerado el primer horticultor? ¿Cuál es el nombre del grupo humano que es considerado el primer horticultor? A ver, Jade a la una. Jade a las dos. Jade a las tres. El nombre de guitarrero, ¿ya? Acuérdense bien, el nombre de guitarrero es considerado el primer horticultor del Perú. A ver, Jade, ahí está. Ahora sí. Continuamos, a ver. Rápidamente, a ver. Aquí. A ver, vamos a ver. ¿Dónde toca? A ver. Dayana. Sí. Dayana Espinosa. A ver, Dayana. La pregunta es la siguiente. A ver. ¿Cuál es el grupo humano donde se encontraron las pinturas rupestres más antiguas? ¿Cuál es el grupo humano donde se encontraron las pinturas rupestres más antiguas? A ver, Dayana la una. Dayana la dos. Dayana la tres. A ver. Toquepala. Es el nombre de Toquepala, Dayana. ¿Ya? No se pongan nerviosos, chicos. Si no saben, ya normal, pues, porque, mira, si tú te pones nervioso y te vas a demorar, va a ser igual, ¿ya, Dayana? Entonces, tú no te preocupes, porque luego viene la plática y ahí ya vas a dar tu medallón de esfuerzo. Profe, está entre Lillo y Willy. Otra. A ver, vamos a seguir. A ver. Recen, para que no les toque. Recen. A ver, Willy. Willy. Llegó tu momento. Llegó la hora de tu reivindicación, Willy. Te equivocaste una vez. Sí, ya está. Que lo fue un accidente. Ahora vas a demostrar aquí ante tus compañeritos que no, que Willy sí responde. Lástima que es uno de los últimos. A ver. Ya. A ver. Vamos a ver, Willy. A ver. Acá. La pregunta es, espérate un momentito, ya, ¿cuál es el grupo humano? Ese ya le respondí a la compañera. A ver, espérate un momentito, a ver, ya está, esta pregunta no está. A ver, el hombre antiguo se agrupaba en bandas. Bandas, familias, si lo quieres llamar así,
¿De cuántas personas se agrupaba el hombre? A ver. ¿De cuántas personas se agrupaba el hombre? A ver. Ay, está fácil. A una. Willy, a las dos. Está fácil. Y a, las... a ver, Willy, ¿dónde estás? Ya, ¿tu respuesta, Willy? 40. Ahí está. A ver, espérate un momentito. Es de 20 a 50, pero... 50. Escuchando bien, pero como dice... 50, profe. 50. Es un número entre ellos. Como aquí te dice de 20 o 50, ¿ya? Es un rango. Si me hubiese dicho 60, ahí sí lo volaba. Lo volábamos, pero no. Es o es 20 o está entre los 50. Y como 40 está entre 20... Se considera, ¿no? Tenía suerte. Bueno, bueno. ¿Alguien más falta? Leonel. ¿Y cuál es su apellido? Leonel. Villacorta. Villacorta. El que nos ganó en donde. El que nos ganó. Creo que sí. No se ha ganado este. Sí, sí, si no fue por mí. Creo que es uno más. A ver quién toca, a ver quién toca. Leonel, oh, su madre, le tocó Leonel. Qué raro. A ver, Villacorta. Villacorta. A ver. A ver. ¿Cuándo inicia el periodo arcaico? ¿Cuándo inicia el periodo arcaico? A ver, vía. En la domesticación de plantas y animales. Uy, qué mal. Ya, bueno, está bien. Qué mal, ¿no? Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Pues? Profe, esa pregunta ya la había hecho a uno de nuestros compañeros. Sí, de acuerdo, no estaba. Y a Carla. Me fallé ahí, ¿ah? Carla. Yo leí. ¿Era esa pregunta o esta pregunta? A ver, vamos a ver si Villacorta puede. Villacorta, esta pregunta. No significa nada, no quiero saber si lo sabes nada más, ¿de acuerdo? ¿Entendiste? Tú ya tienes tus 16 ganados, ¿ya? ¿Cuándo termina el periodo arcaico? ¿Cuando ya se creó la cerámica? ¡Ah, Dios mío! ¿Qué puedo hacer contigo, hijo? ¡Ah, bueno, lo supiste! Ya está bien, está de contra, ganó su 16, no puedo hacer nada, de verdad, chicos. Hice mi mayor esfuerzo, traté de preguntarle... ¡Profe, yo me gané mi 16, por favor! A ver, tenemos aquí, somos cuatro, o sea, solamente cuatro nomás están ganando 6. ¿O hay alguien que no ha llamado? ¿Alguien no ha llamado? Todos están en la lista. Profe, todos llamó, todos. Ya, entonces, bueno, ¿qué puedo hacer, pues? Todos llamó, profesor. Ya, llegó la hora. ¿Hora de qué? Hola, hora de la práctica. No. A ver. Profe, habilítelo para ahorita. Sí, sí, el desmayo. Un momento, ya. A ver, pero vayan abriendo su plataforma. Aprieta la plataforma y ahorita. ¿Vale? Yo ya la abrí. Profe, ya entra a la plataforma. Vayan entrando, ¿ah? Vayan entrando, pero no funciona. Profe. No, todavía, pero vayan entrando ustedes, pues. A ver. Yo lo voy a habilitar para la. A ver. Que inicia a la 1. Y 54, 55, 56. Un de 56, ¿ya? Un de 56. ¿Y qué finalice? A las 2:16. 2:16. Ya, espérate un momentito, todavía no. Falta un minuto todavía. Aunque, ya está. Activado. Vamos a retroceder. Ya, ahora sí. Voy a publicar la práctica. Ya. Vayan reiniciando para que lo puedan ver. Reinicie su data cole. ¿Dónde está la práctica? Profe, me dice que está programado. Claro, está programado, pues. Falta un minuto todavía para que puedan entrar. Ya. Y... Aquí hay un botón. ¿Cuántas preguntas son? Creo que son 10, ¿ah? A ver.
¿Ya? Si son 10 preguntas, dura 10 minutos. Si son 5 preguntas, dura 5 minutos. A ver, ¿ya? Entonces, vaya reiniciando en este botoncito que está encurvado. ¿Ya? Tiene que apretar ese botoncito para que se reinicie y puedan entrar. Aquí ya entraron ya. Una alumna acaba de entrar. ¿Ya se puede entrar, profe? Ya se puede entrar ya. Aquí entró Villacorta. Sí, profe, yo también ya puedo entrar. Ya, ya entró. Entonces, vayan entrando, chicos. ¿Ya? Profe, yo ya entré. Yo ya entré. Ya, ahora, escuchando bien. ¿Cuándo hay preguntas para completar? ¿Ya? Profe, a mí no me sale nada. Ya actualicé, además. Qué raro. A mí tampoco, profesor. A los demás sí le sale. A mí me sale la tarea, los orales de práctica, y clase de personal. Veo exámenes en línea. No, reforzamiento. Profesor, ya entré. Profesor, ya entré. Vaya viendo. Cuando hay una pregunta para completar. Yo también ya entré ya. Alexa. Entré. A ver. Cuando hay las preguntas para completar, ¿ya? Se escriben con mayúscula y sin tilde, ¿ya? Sin tilde, no se pone tilde. Si pones tilde, el programa lo va a poner como malo, ¿ya? Por eso no coloques el tilde. Escribe todo con mayúscula. ¿Ya? Sí, lo escribimos con, no lo escribimos con mayúscula, pero sin tilde. Escríbelo con mayúscula y sin tilde. Ah, ya. Porque si no, el programa te lo va a poner como error. ¿Ya? Entonces, ya cuando sea un poquito más grande, ya lo haré un poquito más difícil. Pues. Estoy viendo pequeñitos. ¿Ya? Son 10. Profesor, a mí no me sale. Tienes que reiniciar, de verdad. Porque... Perdón. Abrir, ve examen. ¿Se ve mi cámara cuando salgo para hacer el examen? ¿Qué dijiste? Tienes que ir. Ve exámenes en línea y reinícialo. Claro, tienes que ir a examen en línea, entras a examen en línea y luego apretas un botoncito que dice que una. Como un círculo. Sí, una flechita encorvada y ahí esperas, ahí se resuelve. Hasta ahorita, Rodrigo. Ya entré. Decía Rock Marisol. ¿No ha venido Rock Marisol? No lo he visto. No está. Está cargando. Ya, ahora sí. Chao. No, ya, a ver si anda ahí. La tiene que ver full pilas, ¿sabes? ¿Ah? A ver. Franco, parece que tiene problemas de internet. En el número 10 es la periodo arcaico. Ok, así. A ver. Blanco Amaché todavía no ingresa. ¿Ha venido Blanco Amaché? Sí, no. Blanco Amaché es Willy, ¿no? No, profesor. Yo no soy Blanco Amaché, yo soy Willy Alejandro Rodríguez Coronado. Ya, entonces, sí, yo también ya me dije. ¿Y quién es Blanco Amaché? Acá hay alumnos que no. Yo no sé quién es el Rock, no lo he visto hasta ahorita. Blanco Amaché tampoco no lo he visto. Y Acuña tampoco no lo he visto. Deben ser nuevos alumnos. Ya, chicos, concéntrense rápidamente. A ver, ¿a qué hora acababa el examen? Creo que acababa a las 12:07 o por ahí. Sí, 2:07. ¿Ya? Consejo de un conejo. Traten de entregar un minuto antes, porque si se les cierra el programa, pierden todo lo que han avanzado. Repito,
traten de entregar un minuto antes, ya, porque si no se le va a cerrar. A ver, Mauricio, no veo tu cámara. Willy, ¿qué pasó? ¿Ah? Profe, mi cámara sí está prendida. Por eso le pregunté al profesor si para hacer el examen se apagaba mi cámara, no para hacerlo de celular de mi mamá. Está prendido, para que den el ejemplo a toda primaria. Ustedes irán su examen con cámara. Bueno, luego no. Como son pequeños... Es que los demás están con laptop, puede entrar a veces, pero como estoy en tablet, cuando salgo se apaga mi cámara. Quiero conversación y más acción. Sí, porque los minutos pasan, ¿no? ¿Qué da, Fabio? Rodrigo a Branco a Marqués, no lo conozco. Es que pesada, no me suena. No me suena. Profesor, ya terminé el examen. Ya, lo que terminó ya se puede retirar, ¿ah? ¿Eh? Ahora. Ya, profesor, bye. Buen Semana Santa. ¿Ya? Solamente déjame informar de que uno, ya les han dado su rol de exámenes. Y ustedes saben de que empieza el 5. ¿Ya? Entonces, bueno, traten de no divertirse tanto pues en la Semana Santa, ¿no? ¿Ya? Para que, bueno, no sé, estudien un poquito, ¿no? Todavía no sé si les puedo, tengo que poner 20 preguntas o 10 preguntas. Voy a hablar con la tutora, ¿ya? A ver, porque no sé. Chao, profesor. Acuérdense. Ahí está, chicos. A ver. Hasta ahorita solamente uno no me ha entregado. ¿Profesor, puedo seguir? ¿Qué? ¿Cómo? Puedo salir, ya terminé. Sí, lo que he terminado, ya. Ya, oye, chao, profesor. Buena Semana Santa para todos, bye. No como carne del viernes. A ver, faltan 4 minutos. 4 minutos. Profesor, ya le envié. Ya, si ya se ha enviado, ya te puede retirar, ya. Ya, chao, profesor. Ya, chao. Mucha nota para ti, Villa Corta. No sea. Bueno. Chao, profesor. Ya, nos vemos, chicos. Cuídate. Feliz Semana Santa. Profe, yo ya acabé. Ya se lo envié. Ya, los que han acabado ya se pueden ir retirando. A ver. Buen fin de Semana Santa, profe. Feliz fin de Semana Santa, chicos. Rápido, chicos. Nos quedan, a ver, 4 minutos, pero no sé, mejor que sean 3, ¿ya? Mejor que 3. Sí, porque si no, espera, no se va ahora. Profesor, ya le envié. Ya le envié, profesor. Ya está. Profesor, feliz Semana Santa a todos. Vaya, vaya. Ya le envié, profesor. Ya vaya. Hasta luego y que tengan un buen día, Santa. Igualmente. Ya terminé, profesor. Profesor, ya terminé. Profe, ya terminé. ¿Cuál es? Adnir. ¿El paterno? Ya terminé, profesor. Hombre, no, hombre, es ese, profe. No, tu apellido paterno. Ah, ya, sí, ya lo vi. Sí. Adnir. Sí, profe. Ah, vaya. Chao, profesor. Ya terminé, profesor. Bien, nombre. Jade. Carla Melisa Revelo Guacho. Ya, sí, Carla, ya está, ya te puedes retirar ya. A ver, solamente queda
Solamente queda Jade y Willy. A ver, rápidamente. Falta un minuto. A ver, ya, sin bromas. Ahora sí, nos ponemos serios. Falta un minuto. Si no terminan en 60 segundos, el programa se va a cerrar y se van a quedar sin nota. Porque todo lo que han hecho se va a perder. Ya, bueno, en cualquier momento se cierra. ¿Me gusta? Profesor, yo ya le mandé mi examen. Willy, vaya mandando, porque no se cierra el programa. Profesor, ¿ya puedo salir? Jale, sí, ya te puedes ir ya. Ya. Willy, en cualquier momento se va a cerrar el programa. No, de verdad, sin bromas, Willy. En cualquier momento se cierra y todo lo que has hecho se va a perder. Ojalá que, bueno, termine antes, ¿no? Nada. Uy, no, ya está. Oh, Dios mío, no. Ya prácticamente el programa ya se cerró. ¿Eh? Ya, Willy, ya llegaste ya. Ya te puedes retirar, Willy. Cuídate. El de Semana Santa. Profesor, en el anterior examen, yo puse América y la respuesta correcta era dos veces América y una sin tilde. Ah, lo que pasa es que era para poner en dos sitios, pues. En dos sitios la palabra América. Por eso tenías que poner dos veces América. ¿Ya? Ya, Willy. Ya, nos vemos. Vaya saliendo, Willy. Nos... Cuídate, feliz semana. Ya le envié a profesor el examen. Sí, ya está. Cuídate, nos vemos. Bueno, chicos, terminó. Yo diría que bueno, por ahí. Aunque no, pero. Entonces, pues, nos vemos.